Tengo un montón de llamadas perdidas de Jimmy y de mi tía Charo. No estoy loca. Me han dado Benjamín. Llamas a Dolores. Mamá, Gea tiene turno tempranito y siempre baja su volumen porque no quiere que nadie la moleste cuando duerme. Sí, además tiene cara de dormilón. ¡Sí, sí! Oye, pero ni Guachimán tiene esta vaina. ¡Pero te contestó el teléfono, Charo! ¡Cortó la llamada! A ver, ¿puede estar también una emergencia? ¡O de repente está en el baño! ¡Ay, caramba! ¡Tú solo piensas en eso! Si nos dividimos para buscarla. No. Yo conozco más o menos el sitio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te seguimos! ¡Yuli! ¡Está volviendo en sí! ¡Bueno, córtala de una vez la venda, por favor! Yo me cargo. Un movimiento en falso y no la cuentas, ¿ah? Pero, ¿cómo ya? ¿Tuviste un accidente? ¿Estabas en Barcelona? ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Nunca me fui. Julie, como no me creías con lo de la libreta, yo, en mi desesperación, hice esta locura para estar un poco más cerca de ti. Dolores te ayudó, ¿verdad? Sí, ella entendió que yo te amo, Yuli. ¡Oh! Te burlaste de mí. Me arrancaste con engaños, una confesión sobre mis sentimientos. Algo privado. Algo mío. Nunca te voy a perdonar, Cristóbal. Yuli. Yuli. Fue una hermosa locura de amor.
No se me había ocurrido. ¿Sí? Pero nadie se burla de nuestra sobrina. Así es. Así que tú eres Carmita, ¿no? No, no, por favor. No. Por favor. Gracias, gracias. ¡No! ¡Cristóbal! ¿Qué haces aquí? ¿Estabas en Barcelona? ¿Y qué has vestido así? ¡Fuera de mi casa, mentiroso! ¡Largo de acá! ¡Rodrigo! ¡Estoy harta de los mentirosos! ¡Fuera! Ay, que me toca a las 5 de la mañana. ¿Sí? Hermanita. ¿Cristóbal? ¿Y qué haces acá? ¿Cómo? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Cuándo regresaste? Ale, nunca me fui. ¿Qué? Es una larga historia, siéntate. Ya, me hice pasar por un paciente todo vendado para acercarme un poco más a Yuli, pero los González se dieron cuenta y todo salió mal y ahora Yuli me ve más que nunca. También fui a la casa y Francesca me vio y le dije que todo lo de la Barcelona había sido una mentira y se puso como loca y me botó de la casa. Me dijo que todos los montalbanes éramos unos mentirosos. No, Francesca nos odia a todos. Regresaste en el peor momento. Sí, bueno. Ale, no quiero que mi papá sepa que estoy aquí. Claro, claro. ¿Te puedo esconder en mi cuarto? Gracias. ¿Cómo se te ocurrió esa estupidez? Es de familia, supongo. La verdad. Yuli, pasa el queso, pe. ¿Paté no quiere mano? Paté. Hiciste bien en no champarte al vampiro momia farsante. Por supuesto que hizo bien. A ver, a ver, a ver. Yo como hada madrina del amor debo decir que en el amor y en la guerra todo vale. Sí, tía, puede ser, pero es medio loco, ¿no? Para vestirse de momia. Pero no me van a confesar que una sorpresa así no lo sacó movido un poquito. Un poquito, ¿no? Pero vamos a ser sinceros. Esos pitucos de frente están más rayados que nosotros, ¿sí o no? Nosotros no somos ningunos rayados, Joelito. Tiene razón, don Gil. Nosotros somos a cuadritos. ¡Doble raya! ¡Excel! No me parece gracioso que Cristóbal se haya burlado de mí. Sí, a mí tampoco. Y lo peor de todo, que lo hiciera ayudado por Dolores. Uy, eso sí que estuvo bien, güey, ya vuelta. Y hablando de la susodicha... Tenía turno en el policlínico. Por eso no pude venir antes. ¿Y Macarena? El joven Mike vino temprano por ella. Ya está en la cuenta final. Así es, señora. ¿Más café? No, gracias. Permiso. Debo acostumbrarme a esta soledad. Yuli, Cristóbal me lo suplicó. Tenía buena intención. No pensé que fingiendo ser enfermo podría hacerle daño a alguien. Me hacía daño a mí. Sacándome cosas de mi vida privada. No pensé que fuera así, perdóname. No puedo. Estoy muy molesta y muy decepcionada. Yuli, nosotras somos amigas. Tú sabes cuánto te quiero. Al parecer tenemos conceptos muy distintos de lo que es la amistad. Permiso, familia. Me voy a mis clases.
A ustedes también les pido perdón. ¿Ah? Les pido perdón también a ustedes. Si me presté para la mentira de Cristóbal fue porque no me cabe duda de todo el amor que él siente hacia ella. Mira, Dolores, puedes haber tenido buena intención, pero en esta casa no nos gustan las mentiras. ¿Verdad? Entiendo. Además, esto era... Es algo entre la Yuli y el chupasangre joven, ¿no? Pero nadie tenía que meterse. Franco. Entendemos que quisiste darle un empujoncito a la parejita. Pero las cosas del corazón son privadas. Y nadie puede obligarte a sacarlo. Menos con trampas y mentiras. Bien dicho. Es verdad. Suscribo. Sí. Fue un error. Lo reconozco y les pido perdón por eso. No va a volver a ocurrir. Bueno, te llevo al policlínico. ¿Sí? Permiso. ¿Ya? Bueno. Ay, pero... Ya fue. No, pero a ver, familia. Ella no lo hizo de mala. Por supuesto que no. Y Cristóbal tampoco. Pero no estuvo bien lo que hizo.